En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, fueron capacitados comerciantes del sector turístico sobre la renovación del Registro Nacional de Turismo. Tenemos una capacitación para todos nuestros empresarios del sector turístico, en general, porque es muy importante pues que sepan que la normatividad entró en vigencia, la nueva normatividad, el nuevo decreto, que hace obviamente mucho más fácil el proceso de renovación de ese Registro Nacional de Turismo. También que tengan en cuenta que es posible renovar solo hasta el 31 de marzo de este año. Es importante que no dejen para última hora porque pues es una nueva plataforma y eso va a implicar también que, pues que de pronto se congestione, entonces que lo puedan hacer. Recuerden que el Registro Nacional de Turismo no tiene costo, entonces pues es realmente la forma con que los empresarios de turismo pues se identifican y son formales ante cualquier turista a nivel nacional e internacional. La nueva forma de registrarse, asegura la directora regional de la Cámara de Comercio, es ahora más fácil. Con relación a los problemas que acarrean a aquellos comerciantes que no hagan esta inscripción, la funcionaria comentó. Pues obviamente pueden traer muchas sanciones de parte de los viceministerios, por eso también en las fechas, ya después de abril ya empiezan a tener temas sancionables, entonces es importante que lo hagan sobre las fechas, además eso lo acredita como realmente y verdaderos empresarios de turismo, eso da credibilidad y confianza para que un turista, si usted tiene su registro nacional, sabe que ante el gobierno nacional y ante las entidades usted realmente es un prestador de ese servicio y que lo hace con calidad. De lo contrario, pues va a ser más complicado incluso para que usted pueda vender un servicio real de turismo en cualquier parte, pues a nivel de una agencia de viajes o a cualquier operador turístico a nivel nacional que quiera venir a San Gil. El plazo para realizar la renovación del Registro Nacional de Turismo va hasta el 31 de marzo. De igual forma, los comerciantes pueden dirigirse a las instalaciones de la Cámara de Comercio para más asesorías. Si les cuesta trabajo poder hacerlo desde su oficina o desde su casa, pues aquí desde la Cámara también le ofrecen el servicio para que venga, lo hacen con algunos pues de nuestros asesores en el tema. Vamos a tener durante todo el mes de abril la posibilidad de hacerlo vía web aquí asesorándolos a todos los empresarios, entonces todas las facilidades para que lo hagan de manera correcta y queden esos registros bien realizados.